Los tigres se consideran un símbolo de fuerza, lo que genera desconfianza en muchos otros animales. Al ser un animal agresivo y belicoso, los tigres se vuelven muy feroces cuando se trata de presas, pero a veces también se encuentran con oponentes temibles. Cuando se lucha bajo el agua, la resistencia del agua siempre es perjudicial para el tigre. ¿Escapará el tigre de los ojos del cocodrilo, una especie que siempre está lista para defender su territorio? Vamos con documental de animales, decodifica el mundo salvaje a través del video. Madre tigre lucha contra cocodrilo mientras nada a través del río para proteger a los cachorros. En la naturaleza, los tigres son animales grandes, fuertes y ágiles, competentes en técnicas de lucha y habilidades de caza. Este animal también se caracteriza por la audacia, la temeridad, la osadía de atacar o enfrentarse a enemigos que son muchos otros animales grandes y fuertes. Se puede apreciar la gran fuerza que poseen las garras del tigre mientras resisten el peso del agua para abalanzarse sobre sus presas. Al cazar, se moverán suavemente presionando su cuerpo contra el suelo para que la presa no pueda detectarlos. Al acercarse a la presa, se abalanzarán y controlarán el objetivo desde todos los lados. En concreto, este animal realiza dos métodos principales de ataque: atacar por la espalda, romper la columna vertebral o morder la tráquea. Pero los tigres no carecen de oponentes dignos. La supervivencia en la naturaleza nunca ha sido fácil. Las madres tigres suelen moverse de un lugar a otro para cambiar su escondite mientras viven en un entorno natural. Llevan a sus cachorros a buscar un lugar seguro para vivir. Al transitar por la zona del río, es inevitable evitar el acecho de cocodrilos. Los cocodrilos aprovechan su habilidad para vivir en el agua. Cazan mucho más fácilmente bajo el agua. Cuando la presa llega a su territorio, el cocodrilo rastrea y se mueve lentamente en preparación para un ataque sorpresa. La forma en que cazan los cocodrilos a menudo se camufla escondiéndose debajo de la superficie del lago no solo para cubrir los ojos de la presa, sino también para evitar exponerse al enemigo. Por lo general, se esconden en el agua y solo muestran sus ojos y nariz por encima del agua. Después de identificar a la presa, aprovechando la oportunidad, el cocodrilo emergerá y atacará a la presa. Con solo un poderoso mordisco, el cocodrilo derrotaría a la gran presa después de un largo tiempo de espera. Pero la ardilla no es el fuerte de los cocodrilos.
Cuando están en tierra, a menudo se mueven muy lentamente o yacen inmóviles. Sin embargo, a veces, cuando la comida escasea en el agua, los cocodrilos también salen a tierra para buscar presas. En ese momento, atacar a la presa en tierra se convertirá en una habilidad necesaria de los cocodrilos. Cazando en la orilla, si no se tiene cuidado, los cocodrilos se convierten fácilmente en presas de otros. Al atacar, el cocodrilo se da cuenta de que no tiene posibilidades de ganar. Se alejaría lo más rápido posible y desaparecería bajo el agua. Los tigres, de hecho, no son fáciles de emboscar. Siempre están alerta y son maestros del camuflaje. También desconfían de dar pasos lentos. Cuando aparecen los cocodrilos, están listos para lanzarse a la batalla para proteger a sus hijos. Los tigres siempre muestran y exhiben las cualidades de un depredador superior. Cuando saben aprovechar el momento y la oportunidad, cuando la presa es sorprendida con la guardia baja. Este instinto es visto por los humanos con asertividad y frialdad. Cuando matan en una posición crítica, los tigres siempre asustan a todas las especies debido a sus ataques mortales. Aunque los tigres son depredadores notorios y confían en sus habilidades de caza, no todas las cacerías son fáciles para ellos. A diferencia de muchos otros animales con capacidad flexible para trepar, los tigres son una de las especies que no cuentan con características sobresalientes para trepar a los árboles. Los tigres se enfrentan limitaciones naturales cuando se trata de aprovechar sus habilidades de caza. Durante esta cacería, los tigres se enfrentan a un desafío difícil cuando se encontraron con un grupo de monos, un animal inteligente y ágil que se mueve y trepa a las copas de los árboles. Los monos, con su agilidad e inteligencia, complican la caza, requiriendo gran perspicacia y atención por parte del tigre. El tigre parecía tranquilo, caminaba con cuidado y estaba casi listo para asestar el golpe final a su presa. Pero luego, con su velocidad y su habilidad acrobática, el mono escapó de la amenaza potencial. En el momento en que el tigre atacó, el mono saltó a la rama de otro árbol. Como resultado, el tigre no pudo sostener la rama a tiempo. Pero
perdió el equilibrio y cayó al suelo. Después de caer con bastante fuerza al suelo, el tigre miró hacia el árbol y gruñó. En otra situación, ante la amenaza de los tigres, los monos demostraron su inteligencia y astucia utilizando rocas como herramienta defensiva. Sus habilidades no se limitan a arrojar piedras directamente a los tigres, sino que también incluyen hacer ruido para distraer y asustar al depredador. La creatividad en el uso de rocas es una expresión de autodefensa y demuestra la inteligencia del mono en el uso de las herramientas para enfrentar amenazas. Esto muestra que además de la defensa, los monos también tienen la capacidad de atacar para protegerse a sí mismos y a la comunidad. Los tigres, conocidos por su fuerza y ferocidad, a veces se asustan y huyen cuando se enfrentan a los ataques de los monos. Estas ágiles criaturas no solo usan la fuerza de los números, sino también el pensamiento concentrado y la cooperación grupal para luchar contra los tigres. Lo que hace que el gobernante del bosque profundo de repente sea el que debe correr. Escóndete para evitar ataques constantes. En general, los monos tienen la creatividad y adaptabilidad de los monos ante las amenazas de los tigres. El comportamiento de utilizar piedras no es solo una expresión de astucia en su situación específica, sino también una capacidad integral de autoprotección. La flexibilidad en el uso de herramientas les ayuda a afrontar los riesgos de forma eficaz y a demostrar su capacidad para pensar y procesar información de forma creativa. Este no es solo un ejemplo de la sabiduría del mundo animal, sino también de la diversidad y riqueza de las estrategias naturales. En el vasto mundo de los animales salvajes, cada especie tiene la capacidad de adaptarse al entorno que la rodea de una manera única. Los conejos no tienen una gran defensa y a menudo no pueden derrotar a los tigres en una pelea. El tigre es un oponente fuerte y tiene habilidades de caza formidables. Por lo tanto, los conejos suelen ser un blanco fácil y no tienen muchas posibilidades de escapar cuando son atacados por un tigre. El león está muy tranquilo disfrutando de una deliciosa comida. Un gaur se escondía en los arbustos, pero aún no podía escapar del acecho del tigre. Caminó lentamente y de repente se precipitó directamente al arbusto para morder a la paca. Con dientes afilados, muerde fácilmente el cuello para controlar al toro. El toro se ve grande, pero aún así no puede pelear con el tigre. El tigre a menudo elige a Gaur como una de las presas en la lista de caza. Elige lugares con densos bosques o pastizales para esconderse y acercarse a los gaurs. Después de identificar el objetivo, se apresura a morder y sujetar a la presa.
Aunque haya más toros, no se puede hacer nada. Tuvo que ver morir a sus camaradas. El tigre no solo tiene la capacidad de cazar en el suelo, sino que cuando tiene hambre, trepa al árbol para cazar monos, pero con su peso y técnica, el árbol no es la ventaja del tigre. Los monos trepan muy rápido, por lo que el tigre no puede atraparlo, pero también se cae del árbol. Bajo el agua tampoco es una ventaja para el tigre. Cuando se sumerge en el agua para buscar comida, queda atrapado en la mira de los cocodrilos. Ambos cachorros luchan vigorosamente en el agua, pero los cocodrilos difícilmente pueden cazar a este tigre. Con su fuerza, el tigre escapó fácilmente a la orilla. A través del video se puede ver que el tigre tiene un poder de lucha muy fuerte y feroz. La fuerza del tigre es innegable. Con su naturaleza de sangre fría, puede cazar cualquier animal sin miedo. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios, no duden en hacernos preguntas, Swag responderá a sus preguntas. Los tigres pertenecen a la familia Felidae y son uno de los principales depredadores del reino animal. Con un físico fuerte, un pelaje colorido y ojos brillantes, el tigre no solo es un símbolo de clase y poder en el mundo natural, sino también una de las criaturas misteriosas y atractivas. Como depredador notorio, los tigres poseen la capacidad de cazar y atacar de manera extremadamente brutal. Sus cuerpos flexibles junto con huesos y músculos fuertes les ayudan a abrumar rápidamente a todas sus presas. Como animales independientes, los tigres suelen vivir solos y mantener grandes territorios, lo que demuestra singularidad e individualidad de la vida salvaje. Los tigres tienen una forma extremadamente feroz de cazar a sus presas. Para dominar a su presa, el tigre usará sus afiladas garras para aferrarse a la presa y al mismo tiempo usará sus fuertes dientes para morder la médula espinal o morder el cuello para asfixiarla. Luego usará la fuerza de su cuerpo para derribar a la presa. Los tigres son considerados acosadores notorios, una habilidad natural que les ayuda a sobrevivir en la dura naturaleza. Estos grandes felinos pueden acabar con sus presas sin la ayuda de sus semejantes. Escondido en los pastizales de la estepa, dispuesto a volar para abalanzarse sobre cualquier desafortunada presa que pase. Los monos son animales con una estructura corporal muy similar a la de los humanos. Los monos son omnívoros, su alimento son frutas, semillas, insectos y larvas.
Los monos viven en grupos, cada grupo tiene muchos grupos, cada grupo tiene entre 20 y 30 animales, incluidas muchas familias y generaciones. Cada grupo tiene un líder mono macho que dirige todas las actividades, asigna guardias, protege y busca comida. Los monos tienen su propia voz. Cuando rugen, amenazan a sus enemigos. Cuando quiere atacar, necesita el apoyo de amigos, hace un ruido fuerte. Cuando un mono gruñe, está preocupado. Cuando ganan, los monos suelen gritar. Para advertir de la llegada de un animal salvaje, los monos emiten sonidos agudos. Al estar acorralado, el mono silbó fuertemente. Los monos son inteligentes y tienen buena memoria y saben aprender de acciones exitosas y fallidas. Se cree que los monos son el cuarto animal, además de los humanos, en lograr avances significativos en el uso regular de rocas afiladas para sus fines. La capacidad de los monos para utilizar herramientas es una clara expresión de su creatividad. Son capaces de fabricar y utilizar herramientas para resolver problemas cotidianos o para alcanzar objetivos en la caza y la alimentación. Se puede ver que los tigres son depredadores. Muy poderosos y pueden atacar a búfalos más grandes que ellos. El tigre elige el objetivo más débil de la manada y se separa de la manada. El tigre usa su ataque rápido y su poder de salto para acercarse y atacar por sorpresa. Está tratando de morder la posición importante de la garganta del búfalo objetivo para lastimarlo y controlarlo. El tigre usa dientes afilados y aserrados y garras para atacar, lo que hace que el búfalo se derrumbe en el acto. El tigre acecha al jabalí. Utiliza el sigilo y habilidad de moverse sigilosamente para no dejar que el jabalí detecte su presencia. Cuando el tigre se acercó lo suficiente y tuvo un jabalí en la mira, de repente atacó por detrás y desde los ángulos de la cadera. El tigre usó un diente cerrado y afilado para morder la garganta del jabalí, causando que el jabalí resultara gravemente herido. Después de luchar por un rato gritando de dolor, el jabalí ya se ha muerto e inmóvil. El tigre caza limpiamente. Los ciervos bebés suelen ser una presa fácil para los tigres, ya que suelen ser más débiles y aún no tienen habilidades de defensa completamente desarrolladas. Por lo tanto, cazar ciervos es bastante fácil para los tigres. Los tigres usan la habilidad de correr rápido y atacar por sorpresa para morder el cuello del venado. Con un mordisco tan fuerte, el venado cayó en el acto.
Con un venado tan grande, el tigre mordió la pata del venado para evitar que corriera. Después de un rato de intentarlo, el venado estaba cansado. En ese momento, el tigre aprovechó para abalanzarse sobre el venado para morderle el cuello. Los tigres son realmente muy fuertes, como se puede ver. Los ciervos no son rival. La muerte es para los débiles. En la naturaleza, los tigres son animales grandes, fuertes y ágiles. Competentes en técnicas de lucha y habilidades de caza. Este animal también se caracteriza por la audacia, la temeridad, la osadía de atacar o enfrentarse a enemigos, que son muchos otros animales grandes y fuertes. Se puede apreciar la gran fuerza que poseen las garras del tigre mientras resisten el peso del agua para abalanzarse sobre sus presas. Al cazar, se moverán suavemente presionando su cuerpo contra el suelo para que la presa no pueda detectarlos. Al acercarse a la presa, se abalanzarán y controlarán el objetivo desde todos los lados. En concreto, este animal realiza dos métodos principales de ataque: atacar por la espalda, romper la columna vertebral o morder la tráquea. Pero los tigres no carecen de oponentes dignos. La supervivencia en la naturaleza nunca ha sido fácil. Las madres tigres suelen moverse de un lugar a otro para cambiar su escondite mientras viven en un entorno natural. Llevan a sus cachorros a buscar un lugar seguro para vivir. Al transitar por la zona del río, es inevitable evitar el acecho de cocodrilos. Los cocodrilos aprovechan su habilidad para vivir en el agua. Cazan mucho más fácilmente bajo el agua. Cuando la presa llega a su territorio, el cocodrilo rastrea y se mueve lentamente en preparación para un ataque sorpresa. La forma en que cazan los cocodrilos a menudo se camufla escondiéndose debajo de la superficie del lago, no solo para cubrir los ojos de la presa, sino también para evitar exponerse al enemigo. Por lo general, se esconden en el agua y solo muestran sus ojos y nariz por encima del agua. Después de identificar a la presa, aprovechando la oportunidad, el cocodrilo emergerá y atacará a la presa. Con solo un poderoso mordisco, el cocodrilo derrotaría a la gran presa después de un largo tiempo de espera. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios, no dude en hacernos preguntas, Swag responderá a sus preguntas. Espero que la información anterior te sea útil. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para apoyarnos a seguir publicando videos más interesantes en el futuro. Adiós y nos vemos en los próximos videos.
Bienvenido al emocionante y dramático mundo salvaje, donde existen guerras brutales y persecuciones interminables. Descubrámoslo en Documental de Animales, suscríbete y activa las notificaciones para actualizaciones diarias más rápidas en nuevos videos.